agradecerles nuevamente la presencia de toda la gente que nos está acompañando esta noche. Las palabras a homenaje, ¿sí? A lo que se refiere a unas palabras por Germán, que va a estar a cargo de María Teresa Rossi, y después tenemos los oradores que están esta noche para nosotros. Bueno, buenas noches a todas y todos. Hoy sabemos que nos estamos reuniendo acá por el homenaje a Germán Abdala, que como muchos de ustedes ya saben, y otros, bueno, les vamos a comentar, que fue una persona que supo enfrentarse al aparato neoliberal que tuvo en su momento México. Abdala, por supuesto, no estaba de acuerdo con las políticas neoliberales de Menem, y aparte lo que hace es enfrentarse al aparato productivo y al salariazo, que nosotros, algunos de nosotros, ya con canitas, nos acordamos de esa época. Parece el señor Mario Caputini, pedimos un fuerte aplauso para él. Presidente. ¡Vamos, Mario! Bueno, gracias, buenas noches. Yo creo que hablo a capela mejor que con el micrófono, van a escuchar mejor. Yo lo que le voy a contar de Germán es mi amiguismo con él, porque militamos juntos en la Juventud Peronista, de pibe. Él era 2 años más chico que yo era un poco mayor, 2 años mayor que él. Nació en el 55, yo en el 53. Y nos hicimos muy amigos porque por un amigo en común que todo el mundo debe conocer, que es Víctor de Genaro, de Lanús. Y bueno, y empezamos a militar con Víctor, y Víctor, bueno, me dice, vos sabés que tenemos ya un cuadro de la zaputa, qué sé yo, te lo quiero presentar, vamos, qué sé yo. Así que bueno, yo así lo conocí a Germán. Y primero me hice amigo de él, íbamos a charlar, que es con la política, él estaba en contra del propio partido, cosa que tenía razón, nosotros también, como Juventud Peronista en ese tiempo, porque no se hacía el trasvasamiento generacional, ahí adentro no se podía opinar, el partido justicialista era una porquería como es ahora, ya no es de ahora, ya había empezado ese tiempo. Y entonces, bueno, junto con Víctor, Germán y yo empezamos a ver cómo podíamos hacer para armar una agrupación interna. Ahí Germán ya había armado uno, la Olmo, y estaba trabajando con eso ahí, pero no pasaba nada. Entonces después con Víctor armamos a Nusate y lo empezamos a catapultar a Germán, porque él era un tipo que tenía polenta, llegaba a todos lados. Lo empezamos a catapultar a Germán y bueno, hicimos la CGT de los argentinos, se metió ahí, pero bueno, no pasaba nada. Presentamos nuestra propia lista y bueno, ganó Germán en Capital, fue secretario general de ATE, y ahí empezamos un camino con Germán. Y bueno, Germán adentro ahí, después arma con el grupo de los 8, pero también algo que no adentro, o sea, quería combatirlo de adentro, decía, combatámoslo de adentro. De adentro se podía combatir, porque el PJ todo el mundo lo conoce, ¿no? Y sigue siendo igual, están los viejos recalcitrantes, los gobernadores, la rebuscan ahí, no te dejan opinar, no le hacen nada, siempre son los mismos. Entonces, en un momento, dice Germán, bueno, que acá hay que armar otra cosa. Hay que hablar, vivir como se piensa y hablar como se habla, como se vive, eso decía Germán, ese era su discurso a todos, y tenía razón, porque hoy esto, los perucas, todos te dicen, sí, tengo una casita de chapa, después tiene una residencia en Marbella. Bueno, Germán era un tipo humilde, nacido allá en Santa Teresita, su pueblo natal, después de ahí se fue a San Clemente, después vino acá con los viejos, y después, bueno, ahí que tuvo su segunda esposa, Marcela Bordenave, que fue diputada nacional junto con él, que la acompañó hasta los últimos momentos. Él tuvo un momento difícil, como todos lo saben, le agarró cáncer, 5 operaciones,
la pasó pobre, jodida. Pero siempre tenía una sonrisa. Hasta en los momentos que estaba con la silla de ruedas, yo me acuerdo un día que yo también, de la misma sangre de Teresita, lo encontré allá, y estaba con los dos chicos de él, que eran chiquitos, con Marcela, y jodía con la silla de ruedas en la playa. Un tipo que estaba. Era maravilloso. La fuerza de voluntad que tenía Cristiano era terrible. Bueno, nosotros seguíamos por todos lados, ¿no? A él, porque era una cosa maravillosa lo que era aquí, porque seguimos allá en Villa María, en el año 90, cuando hizo el discurso ahí, muy, muy bueno, el discurso de Villa María. Después, cuando habíamos estado en La Falta, en Puerta Grande, que ahí se sacó un documento, no sé si alguno lo conoce, el documento de Puerta Grande, creo que sigue vigente hoy. Si lo sacaríamos, me parece que se aplica el documento de Puerta Grande, una cosa maravillosa. Y bueno, entonces ahí Germán plantea irse a la mierda y que nos afiliemos, o sea, se desafiliemos del partido oficialista y que armemos un partido nuevo. Y ahí empezó a surgir la idea del Frente Grande. Entonces, bueno, nos afiliamos ahí en el Frente Grande, y yo. Y entonces él ahí plantea algo, una discusión, porque había la mitad de un lado, la mitad del otro. Acá el amigo que después la sabe mejor que yo, lo puede contar un poco más. Yo por eso digo, lo hablo como amigo de él. Lo siento, y a veces cuando hablo algunas cosas hasta a veces me da ganas de llorar por él, porque lo viví junto con él, desde que le agarró una enfermedad, desde que estaba bien hasta que falleció. Y como es, él ahí estaba en desacuerdo con cerrar con los radicales y con De la Rúa, y esgrimía su argumento, cosa que me gustaría leerlo, porque de errarle alguna palabra no se interpretaría bien. Yo me lo anoté en un papelito. A veces no es bueno que nosotros leamos, lo tenemos que tener metido en la cabeza. Pero bueno, uno con los años, antes yo lo tenía metido, todo. Pero bueno, después con los años nos van pasando cosas, como les pasan a todos. Entonces, la división que había ahí, que uno, sí, cerremos, no cerremos, con los radicales, bueno. Y él dijo esta palabra ahí en ese plenario. Frente al camino que nos ofrecen las clases dominantes, nosotros decimos, es preferible intentar un camino autónomo propio, que al principio es tan doloroso, a lo mejor como el otro, pero el final del camino es nuestro, porque estamos construyendo una nueva sociedad. Nadie lo entendió. Digo, no, le dio Murillo. Siguieron adelante, cerramos con De la Rúa, hicimos la alianza, y el resto lo conocen todos. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a contar? ¿A dónde llegan? Pero el amigo quería él, ¿no? Y después, también una hermosa palabra que dijo allá, en el congreso que yo le decía, ¿no? Que nosotros éramos los argentinos de William Cook y del Congreso de la Huerta Grande y de La Falda, y que, ¿cómo es? Por más que no cortara mil flores, no nos iban a arruinar la primavera. Y bueno, ahí estalló lo que era Villa María, ahí impresionante. Un tipo íntegro que muchos no lo comprendieron lo que decía, y de haberlo entendido y haber seguido su camino, hoy creo que estaríamos gobernando nosotros. Y los destinos del país hubieran sido de otra manera. Él estaba en contra de las privatizaciones, él sabía todo lo que iban a hacer, él lo contaba todo, esto va a ser así, así, así. Y yo lo veo hoy día, era tal cual él lo dijo, tal cual. Así que lo único que tengo con Germán es
un gran cariño, un dolor en el corazón porque se fue, un tipo que tuvo 38 años, era muy joven, tenía mucho para entregarle a la política y al país, y una pena que se fuera. Así que lo único que digo es pedir un aplauso para él. Eduardo Segal, también pedimos un fuerte aplauso para él. Eduardo. Bueno, amigos, amigas, compañeros, compañeras, un gusto y felicitaciones a Jorge y a todos los compañeros de la coordinadora por haber tomado la iniciativa. La verdad, reivindicar a un luchador popular como Germán Abdala es un poco reivindicar nuestra historia, la historia del pueblo, la historia de los que no se resignan, la historia de los que imaginan, tienen capacidad de volar, de imaginar un país distinto, pero que también tienen los pies en la tierra y la empujan para poder construir esa realidad. Miren, en mi opinión, yo lo conocí a Germán, tengo algunas imágenes, quizás no tantas como Mario, pero tengo algunas imágenes, ¿no? Muchas veces nos cruzamos en la Plaza de Mayo en la Ronda de las Madres. Era dictadura. No era fácil acompañar a las viejas a la Plaza de Mayo. Germán con Víctor, el que queda, la verdad, Víctor de Genaro, esa dupla, uno puede tener momentos de coincidencia, de diferencia, pero lo que no puede negar es la valentía que tenían para llevar adelante las ideas que pensaban. En la época de la dictadura era básicamente resistencia en la primera etapa. Los que podíamos hacer algo, porque a muchos los habían matado, muchos dirigentes de la juventud los habían matado. Juventud que tenía ideales de construir un país mejor. Se puede discutir si se equivocaron, no se equivocaron. Lo que no se puede discutir es esa vocación de servicio, de hasta entregar la vida por construir una patria para todos. Me parece que es el tema. Bueno, de esa, los sobrevivientes, una parte de los sobrevivientes de esa generación siguieron trabajando sin resignación contra la dictadura, contra el autoritarismo, contra la represión, contra la entrega de las empresas del Estado, contra la entrega del patrimonio nacional. En esa camada estaba Germán. Germán se fue formando primero en la lucha sindical. Yo me acuerdo, le digo, antes Germán ganó las elecciones, si mal no recuerdo, en el 1983, ni bien salimos de la dictadura, sí, me parece. 84. No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo en lo rompe que era con la construcción de Arusate, que nos visitaba a los dirigentes políticos, juveniles. Yo estaba en la juventud en aquella época, no siempre fui. Nos perseguían para buscar apoyo, para sumar gente, para construir la agrupación, para tratar de desplazar lo que se llamaba en ese momento, y la verdad que en muchas cosas se sigue llamando, la burocracia sindical, tratar de construir una dirigencia sindical que que defienda los intereses de la mayoría de los trabajadores. Esta era la búsqueda. Y imagínense que fueron construyendo Anusate y fueron construyendo la alternativa dentro de un gremio tan poderoso como el de los estatales, de Arte. Bueno, yo miro al compañero porque él forma parte de esa organización. La fueron construyendo en la resistencia contra la dictadura. No es que un día vino la democracia como arte de magia, ¿no? Hubo luchas, movilizaciones, gases, bastonazos, cárceles, muertos. Fue todas situaciones muy complejas. Y en el marco de eso se fue construyendo fuerzas políticas, conciencia,
el imaginario de cómo se podía construir un país democrático, cómo se podía convivir entre gente que opinábamos distinto sin cagarnos a palo ni a tiro, porque la verdad, discúlpenme el término, pero la verdad, veníamos de una confrontación muy fuerte. Había que pensar cómo superar también, sin olvidar, pero que había que superar esas situaciones. Y la verdad que Germán fue un iluminado en ese sentido, en pensar y en construir la fuerza sindical, en principio. Por supuesto, era militante justicialista de la juventud peronista, pero siempre con una actitud de rebeldía, como todo joven, de insatisfacción, de querer hacer las cosas más rápido, de hacer las cosas de otra manera, de buscar caminos permanentemente, de unir a los distintos sectores populares para poder construir esa patria. Y se fue metiendo en la política, cuando vino sobre todo el proceso de renovación del justicialismo. Él no dudó en formar parte de esa camada también de renovación. Como verán, siempre en Germán hay una búsqueda, hay una insatisfacción, hay una actitud de no conformarse, hay una actitud de tampoco solo hablar, sino de construir. Me parece que esa, sí, un rebelde, pero con causa y con capacidad de organizar mayoría para poder abrirle paso. Entonces, ganaron el sindicato, fueron construyendo. Bueno, Germán, por ejemplo, una cosa que me estoy acordando ahora, fue diputado, justamente vinculado al tema de la renovación, fue diputado. Los trabajadores estatales no tenían convenciones colectivas, no tenían paritarias. Germán fue autor de la ley que creo que rige hoy todavía para los trabajadores estatales. La ley Germán Abdala. La ley Germán Abdala, exactamente. O sea que donde estaba, el tipo siempre estaba pensando en lo que representaba. Me parece que eso es muy, muy importante. Cuando el menemismo, cuando Menem fue defraudando lo que él consideró, y lo comparto, una defraudación de salariazo, la revolución productiva, la defensa de la patria, la construcción de una Argentina más justa, de la integración, cuando él no dudó, como bien lo decía Mario, no dudó en decir hay que buscar otro camino también en política. Claro, veníamos del fracaso del radicalismo, por ahí acá hay muchos jóvenes, ¿no? Pero en los fines de los 80, Alfonsín termina dejando el gobierno antes porque había fracasado, había hiperinflación, había una situación muy difícil en la Argentina. Viene Menem, promete cambio y al poquito tiempo Germán dice esto no va en la dirección de lo que se había prometido. Y acá, si hay algún sector del peronismo, de los sectores populares que tenemos que poner, es en consonancia a lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si hay, y cuando no se hace eso, se produce un divorcio entre la dirigencia sindical y las bases, entre la dirigencia política y la sociedad, entre los que gobiernan y el pueblo. Hay que tratar, y ese es un tema, discúlpeme que machaque tanto, pero me parece que ese es un tema de aprendizaje que todos los que estamos en la actividad política no podemos resignar nunca. No. Nunca. Nosotros nos debemos a quienes representamos. Y el día que dejamos de pensar y de actuar para los que representamos, mejor que nos vayamos, porque si no nos van a sacar a patadas. Yo lo había dicho, pero yo no soy peronista de historia. Yo lo reivindico que soy peronista. Y Perón dijo, con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que el pueblo, tarde o temprano, hace sonar el movimiento en esta cuestión, si no tiene una dirigencia capaz de conducirla a éxito. Y los éxitos no son milagros, son poder vivir dignamente, tener trabajo, tener un salario que te permita bancar el pan todos los días, la ropa, las cosas más elementales, tener un Estado presente en materia de educación, salud, justicia, seguridad. Estas son las cosas que pedimos cualquier mortal, digamos. Cualquier mortal. Entonces, me parece que la política tiene que encontrar
los mecanismos para resolver estos temas. Y eso es lo que quería Germán. Yo no quiero hacerlo muy largo, pero con Germán arrancamos en el año 90, a fines de los años 90, haciendo unas reuniones entre tipos de distintos partidos políticos. Gente que venía de la Democracia Cristiana, gente que venía del radicalismo, gente que venía del peronismo, gente que veníamos del PC, gente que veníamos del Partido Intransigente. Y empezamos a encontrarnos primero en un salón que se llama todavía Unión y Benevolencia, en la calle Perón, al 1300 en la ciudad de Buenos Aires. Y después nos fuimos a reunir a ATE. No era público, pero nos reuníamos en ATE, un grupo de dirigentes, y fuimos construyendo primero lo que se llamó el Frente por la Democracia y la Justicia Social, el Frelimuso. Fuimos a las elecciones en el año 91. Metimos un diputado, un legislador, en ese momento era un concejal en la ciudad de Buenos Aires. 3%, sacamos 3 y pico%. Pero Germán era uno de esos tipos que nos decía no había que desmoralizarse. Esto era una larga batalla popular que había que ir construyendo. Lamentablemente, bueno, él trabajó mucho en el Grupo de los Ocho. El Grupo de los Ocho, yo diría, él era la cabeza más profunda en el armado del Grupo de los Ocho. Los Ocho eran 8 diputados, digo para los que son más jóvenes, 8 diputados que se abrieron del bloque del Partido Justicialista, entonces se le llamaba el Grupo de los Ocho. Lo integraban Germán, Chacho Álvarez, Darío Alessandro, Mario Cafiero, Juan Pablo, Juan Picafiero, Brunatti, me estoy olvidando de alguno, el Conde Ramos de Entre Ríos, y uno que es de la provincia de Buenos Aires, Franco de la Juventud, Franco Caviglia. Sí, menos mal que tengo acá apuntado. Entonces nos reuníamos insatisfechos de cada uno de nuestros partidos. Y en un momento dijimos, vamos a construir esto electoral. Y después no nos alcanzaba con eso. Ya seguimos creciendo en el 92, que hubo elecciones de senadores, ahí no fue mejor. En el 93 ya sentíamos que había que armar una fuerza política, que ninguno nos sentíamos contenidos en lo que estábamos. Y bueno, así fue como el 27, si mal no recuerdo, de mayo del 93, hicimos una conferencia de lanzamiento con la idea de la construcción de un partido que era el Frente Grande. Ya no estuvo Germán ahí, estaba enfermo. Nos acompañó, sí, escribiendo los documentos, corrigiendo. Lo visitábamos, si mal no recuerdo, en la calle Venezuela, no me acuerdo dónde vivía, en Capital, con Marcela. Bueno, y fuimos discutiendo él hasta los últimos días, la verdad, cómo le funcionaba la cabeza. Nos ayudaba en todo lo que era los documentos y la orientación política. La verdad que se lo sintió. Cuando murió se lo sintió, se lo sintió fuerte, porque también nos quedamos en alguna medida sin un líder que no solo era la figuración pública, porque ya venía enfermo, sino era el sustento conceptual de muchas de las cosas estábamos haciendo. Así que me parece muy buena idea la reivindicación de la memoria. No se puede construir futuro si uno no tiene conciencia de cuál es la historia. Germán es parte de la historia del pueblo argentino, es parte de la lucha del pueblo argentino y es parte del futuro de los argentinos, del presente y del futuro de los argentinos. Por eso, muchas gracias a los compañeros de la Comisión. Agradecemos las palabras del vicepresidente del Frente Grande, secretario de la Comisión ATE, a Ocarriera. Orgulloso de estar acá, pertenecer al gremio de Germán. Yo quiero cantar lo que hizo. Viene a Capital una pequeña reseña. Viene a Capital en el 68. En el 75 ya empieza a militar en la villa del Parque Patricio y Barraco.
En el 75 empieza a trabajar en el Estado. Y ahí se junta el conflicto legionario y empiezan a militar, se asocian, se afilian a TEN. Ahí comienza y hacen conquista en ATE. Tuvo tres mandatos en ATE. Tres. Recuperó y sacó Juan Hobart, que era de la dictadura, era el que tenía el gremio. Bueno, lo desplazó, nunca van a sacarlo. Yo lo que quiero decir, imagínense en 13 años todo lo que hizo peronista, porque era de la juventud peronista. Los peronistas somos así, a veces yo digo, a veces discutimos, nos podemos enojar, obviamente, todos los peronistas nos enojamos, pero continuamos. Le pedimos la palabra al señor Pablo Vera, a continuación, subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio. Primero agradecer a Jorge y a todos los compañeros de la coordinadora por la invitación. En segundo lugar, traerles un mensaje del compañero Jorge Pargaresi. Ayer tuvimos una charla larguita a la mañana, bueno, le comenté que iba a venir este acto y me dijo, bueno, mandarle un saludo a los compañeros, así que bueno, cumplo en transmitir esos saludos. Yo voy a intentar abordar la cuestión de Germán desde tres ópticas. La primera va a ser muy autorreferencial, porque Germán tuvo, o la imagen de Germán tuvo mucho que ver con lo que fue mi primera militancia en esos años, ¿no? Yo tengo 55 y empecé a militar muy pibito, a los 16, 17 años. Entonces tengo, como decía recién Eduardo, como tengo tres imágenes, digamos, ¿no? O cuando me invitó Jorge para esta actividad, se me dieron tres imágenes. La primera imagen que tengo de Germán es un acto que se hizo a finales de los 80, un homenaje que se hizo al compañero Sebastián Borro en la puerta de lo que era el frigorífico Lisandro Latorre. Un acto muy humilde, con poquitos compañeros, y ahí, digamos, es la primera vez que yo lo escuché hablar en público a Germán. Yo en ese momento estaba en una organización que se llamaba Los Camisados, alguna compañera que está por atrás se recuerda. Creíamos nosotros en ese momento, nos reivindicábamos, digamos, como la herencia política de lo que había sido en su momento la tendencia revolucionaria del peronismo, reivindicamos esa tradición política dentro del peronismo, que no nos gustaba que nos llamaran la izquierda peronista, porque en ese momento, y probablemente ahora también hoy, creíamos, y yo creo particularmente, que en los países periféricos la categoría de izquierda-derecha, desde mi punto de vista, no expresa, digamos, el problema, sino que están los que quieren en la liberación y los que no quieren en la liberación, ¿no? Esa categoría, digamos, vinculada a la Revolución Francesa no nos parecía que no expresaba lo que nosotros pensábamos. Era, reivindicamos, formamos parte de esa tradición política dentro del peronismo. Ese es el primer recuerdo que tengo de Germán, ¿no? Un dirigente que nos impactaba. Estábamos hablando año 85, 86. Esa es la primera imagen que tengo de hablo público. Nosotros éramos una organización muy pequeña, digamos, que tenía compañeros en Avellaneda, tenía compañeros en Almirante Brown, La Matanza y Capital, y no mucho más. Es nuestro mayor esplendor, 70, 80 compañeros. La segunda imagen que recuerdo, y muy polémica, ¿no? Yo lo escuchaba a él, lo escuchaba al compañero, nos costaba mucho en ese momento a convivir pacíficamente, digamos, ¿no? Si bien es cierto, como menos unos cadenazos, claro. si bien es cierto que cuando estaba lo que era el grupo en el movimiento de juventudes políticas, algún hecho, digamos, importante, alguna revisión del imperialismo en algún lugar lo teníamos, pero los debates eran profundos, ¿no? Claro. Pero bueno, la segunda imagen que tengo es cuando lanza con el Chacho, lanza ya para el 87-88 el movimiento Renovador Peronista, claro, un acto que se hace en la Avenida Corrientes, donde nosotros vamos a disgusto, el jefe de nuestra organización nos había convocado ahí, y la verdad que a nosotros, yo particularmente, no lograba entender, porque me costaba mucho entender, ya estamos hablando, yo tenía 22 años aproximadamente, cómo Germán estaba con el Chacho. Para nosotros nos cerraba eso, digamos, ¿no? Para nosotros el Chacho era una visión muy reformista, digamos, sobre la cuestión de... No te equivocas. Y la verdad que no nos terminaba de cerrar que Germán esté en el lanzamiento de esos movimientos renovados peronistas. A nosotros nos parecía, digamos, que
que eso ya lo había querido el gobierno de Alfonsín, que el peronismo tenía que proceder un proceso de transformación y que la oposición, digamos, política, sobre todo a ese momento de Alfonsín, ya estamos hablando cuando ya había pasado el plan austral y el plan primavera. Para los que son más jóvenes, son dos programas de estabilización económica que fueron realmente muy, muy duros, que efectivamente al comienzo bajaron el proceso inflacionario para un costo social y un ajuste económico muy profundo. Ya se habían desarrollado los planes, el plan austral ya había pasado y el plan primavera estaba en pleno desarrollo. Son no parecidos. Y la verdad que no entendíamos. Pero bueno, como nosotros los peronistas somos bastante verticales y disciplinados, bueno, cuando estábamos dentro de una organización, habíamos acatado la directiva que nos habían dado nuestro jefe en ese momento y habíamos ido. Pero la verdad que no estábamos, yo particularmente no estaba. A mí me parecía, no tiene nada que ver con el Chacho. Para nosotros el Chacho era un compañero más vinculado al debate intelectual, que sacaba una revista en su momento, que era la Revista Unidos, que a nosotros nos parecía un nivel de reformismo, la verdad, complejo, digamos, para ser sutil. Tercera imagen que tengo de Germán. La tercera imagen que tengo de Germán es que Germán, como acá se dijo, fue electo diputado en el 39 por el PJ Capital. Y la última imagen que yo tengo de él, es una votación que se hizo en el Congreso, que la verdad que no recuerdo qué ley era de las medidas que fue la del menemismo, donde él muy, muy debilitado físicamente, una imagen muy, muy deteriorada, y el compañero, pese a todo eso, fue a votar y, por supuesto, como correspondía, votó en contra. Con un discurso muy contundente que yo creo que si los legisladores hubiesen votado con el corazón lo hubiesen acompañado, pero bueno, obviamente se colonaron todos atrás de lo que había mandado en su momento en Menem. Entonces esa es la primera mirada autorreferencial, discúlpenme la cuestión autorreferencial, pero porque para nosotros, digamos, más allá de que yo no tuve una relación personal, tiene un punto de referencia política muy importante. O sea, significaba un compañero que estaba presente, que estaba en Argentina, digamos, que hacía política y que nosotros sentíamos que ese compañero nos representaba. El segundo aspecto es qué significó Germán en ese momento histórico en Argentina. Como acá se dijo, la asunción de Menem implica... pero que asume, digamos, después que se va Alfonsín, Alfonsín no termina su mandato, el proceso de hiperinflación argentina estaba estallada, asume Menem, tal cual como fue la campaña se planteó revolución productiva, salarial, una serie de cuestiones. Nosotros, la verdad, para ser sincero, ya fuimos el día de la asunción con un profundo nivel de conflicto, y cuando anunció el gabinete en Plaza de Mayo, puteamos bastante, los compañeros, sobre todo el PJ Avellaneda, que me han tenido que padecer en esa época, digamos, deben estar diciendo, uy, esperamos que no vuelva a ese Pablo, ¿no? Porque la verdad es que he hecho bastantes maldades, a veces, digamos, forzando la ley, pero muy brevemente. Entonces, esa etapa es una etapa muy importante, me parece, para analizar. Para mí, desde el punto de vista, comienza... o es la contenida más que el comienzo del derrumbe de lo que es el modelo productivo en Argentina. En realidad los intentos de modificar, digamos, la sociedad argentina comienzan en el año 76 con la dictadura, pero en realidad el menemismo fue mucho más audaz en algunos aspectos que la dictadura. La dictadura pretende un proceso de privatizaciones, pero en general no lo hace. Alfonsín pretende un proceso de privatizaciones que no lo hace. Menem produce un proceso de privatización formidable, solamente en un solo caso en la historia de la humanidad que se pueda comparar con la velocidad con la cual se privatizó y sin respetar ninguna normativa, que es el proceso de desintegración de la ex Unión Soviética en el proceso de privatización. Es el único paso parecido en la historia de la humanidad, digamos, donde se produce un proceso de privatización tan salvaje y tan poco respetuoso de la normativa. Es tan poco respetuoso de la normativa que normalmente cuando se privatiza, los organismos de control que van a controlar las empresas privatizadas de servicios públicos, que son servicios esenciales, se privatizan y se crean en forma automática, o empalman los organismos de control, es decir, los organismos que van a controlar ENRE, lo que nosotros conocemos ahora. Esto fue tan salvaje que se privatizó y en algunos casos los organismos de control se crearon después. Es algo realmente terrible. Ese proceso tuvo claramente un enemigo que era básicamente
Estado, digamos, y fundamentalmente la actividad sindical. Y ahí Germán, digamos, ha tenido un papel absolutamente protagónico, como también, yo comparto alguna de las cosas que hago, también efectivamente Víctor de Llenaro, ¿no? Con lo cual yo particularmente después puedo tener otros matices, digamos, en otros resultados políticos, pero digamos, uno sería absolutamente deshonesto desde el punto de vista intelectual si no reconoce esa dupla muy contundente para frenar ese avance. Ahora, también hay que decir que yo particularmente con toda esa organización, a partir de que se produce el indulto, nos vamos, digamos, nunca creímos que eso significaba no ser peronista, pero la verdad que nosotros, nuestro punto fue el indulto, digamos, donde se produce el indulto y cuando nuestro punto de vista hay un hecho muy, muy desgraciado, digamos, se pone en la misma condición a militante político con genocidas, nosotros entendimos que ese era el punto ya de no retorno, ¿no? Más allá de que, como dije ya cuando se anuncia ese gabinete, nosotros entendíamos que eso no era la expresión de lo que nosotros queríamos. En ese momento, Germán, yo creo que era un faro desde el punto de vista, sobre todo, político y ideológico, ¿no? Y creo, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, se destacaba muy por encima de los más legisladores que integraron ese grupo de los ocho. En lo cual nosotros, no sé si el compañero se refiere, un encuentro que se hizo en Villa María del grupo de los ocho, al cual nosotros participamos, como también participamos en el de Luján, quiero decirte que la verdad es que a nosotros también nos parecía que el grupo de los ocho tenía una posición claramente reformista. Claro. ¿Por qué digo claramente reformista? Y eso es un problema que surge en toda esa etapa, que en realidad, y ahí me voy a permitir un debate, un matiz con Jorge, es que en realidad no se cuestionaba el punto central, en realidad no había cuestionamiento al programa de convertibilidad. En realidad el programa de convertibilidad, en esa década, nadie lo discute. Nadie discute el programa de convertibilidad. Los que, digamos, no tienen por qué saber exactamente, pero la autoridad establecía que un peso valía un dólar. Eso implicó, efectivamente, hasta el año 94, 95, Germán, bueno, en el año 93, en el 94, 95, efectivamente la inflación baja, ese proceso inflacionario argentino baja, ahora un costo altísimo. ¿Cómo se sostiene esa convertibilidad hasta el 94, 95? Se sostiene básicamente con los ingresos de las privatizaciones. Los ingresos de las privatizaciones sostienen, digamos, la paridad, o sea, se suponía que por cada peso que había un respaldo de un dólar, bueno, con valores similares, a partir del 95 esa paridad cambiaria no se pudo sostener con ingresos genuinos, porque en realidad, de hecho, ante la política de caída de la actividad económica cada vez era más complicado, y produce un proceso de endeudamiento formidable para sostener la paridad cambiaria. Pero sin embargo, en el conjunto, ¿por qué digo esto? Discúlpeme si me... Porque, ojo, que algunas de estas ideas, que es lo que pretendo hacer, pretendo abordar al final de mi charlita, comienzan a revivir hoy. O sea, no es que simplemente hago una alusión, porque me parece que es imprescindible que hacerlo en el marco de lo que significó Germán en ese momento, sino que algunas de esas ideas vuelven. Desde mi punto de vista, muy peligrosamente, y creo que a veces aprovechando cierto desconocimiento que hay en gran parte de la sociedad sobre esta memoria histórica. Hasta el 94-95, efectivamente, el proceso inflacionario de la Argentina baja, eso es cierto, eso es lo que se conoce como la edad de oro de la convertibilidad, pero a un costo altísimo. El costo es que Argentina, a partir del 94-95, tiene que endeudarse para sostener la paridad. Realmente una locura. Argentina se endeudaba para sostener la paridad cambiaria. No sé, digamos, como si los trabajadores pudieran no trabajar. Bueno, si no trabaja, se muere porque no tiene forma de subsistir. Entonces, esta idea, que parece media teórica, no es teórica. Lo que están diciendo es que quieren que haya un salario por debajo de lo que marca el convenio, un salario aún más bajo, y que eso o lo regula el sindicato o lo marca el Estado. Por lo tanto, ¿quiénes son los enemigos o quiénes son los adversarios a destruir? Los sindicatos y el Estado, porque son los que no permiten que el trabajo, como cualquier otra mercancía, según su concepción, se compre o venda en el mercado. Entonces, lo que ellos están planteando es que para que haya pleno empleo en la Argentina, para que no haya dificultades en la Argentina, no tiene que haber sindicato y tiene que haber el menor Estado posible. Ustedes imagínense que hubiese sido no solamente en la Argentina, sino de la humanidad sin Estado.
en el proceso de COVID que todavía hoy estamos viviendo. Ahora, lamentablemente, estas ideas comienzan a penetrar en la sociedad. Entonces yo creo que la forma de combatirla es muy interesante esta, que nos sentamos a discutir, y que no implica discutir o que estemos en todo de acuerdo, digamos. Yo creo que eso determina esta obligación, de no permitir, que estas ideas se sostengan, determina, desde mi punto de vista, determina tres tareas casi inmediatas que tenemos que hacer. La primera tarea es garantizar la unidad para construir la victoria. La segunda tarea es garantizar la unidad para construir la victoria. Y la tercera tarea es garantizar la unidad para construir la victoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, le agradezco la palabra al señor Pablo Vera, subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Obrero de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es un video institucional que conseguimos de Germán para que, sí, si nos corremos lo vamos a poder ver. Bueno, quiero agradecer la presencia de los oradores que están acá. Bueno, agradecer a los compañeros que vinieron y también agradecer a Julieta, que también estuvimos trabajando conjunto con Nava Perón y la coordinadora en lo que es el territorio y lo que es la universidad. Y la verdad que estamos haciendo muchas cosas en conjunto. Bueno, a ver. Germano Toda nació en Santa Teresita en 1955 y hasta los 12 años vivió en el Partido de la Costa. Cursó el secundario en Buenos Aires, donde desde muy joven comenzó su militancia barrial en una villa de Parque de los Patricios y en otra de Barrancas, a la vez que se vinculaba con la agrupación peronista Amado Olmos, enrolada en la CGT de los argentinos. En 1975 comenzó a trabajar como pintor en los talleres de minería del Estado y poco tiempo después ya militaba sindicalmente junto a Víctor Rellenar. En plena dictadura cívico-militar, ambos lograron formar una agrupación para enfrentar a la burocracia que controlaba la Asociación de Trabajadores del Estado, a la que lograron derrotar en 1984, siendo elegido Abdala secretario general de ATE Capital. Poco después se sumó a la lucha política junto a Carlos Chacho Álvarez y en 1989 fue elegido diputado nacional. Desde su banca se colocó rápidamente en posición crítica a la política de Carlos Menem, tras la traición a las promesas electorales y al programa de salariazo y revolución productiva. Al año siguiente, ante los indultos a los militares genocidas, formó parte del Grupo de los Ocho, separándose del bloque justicialista y renunciando a los cargos partidarios y a la afiliación al PJ. Convencido de la necesidad de crear un nuevo modelo sindical, democrático y antiburocrático, se abocó a la construcción del Congreso de los Trabajadores Argentinos junto a Víctor Rellenar. Mientras tanto, el cáncer que padecía desde hacía unos años avanzaba y lo obligaba a someterse a sucesivas operaciones, pero nunca declinó la fuerza con la que se oponía a las políticas neoliberales que controlaban el país. En 1992, fue elegido por tercera vez como secretario general de ATE, al tiempo que reconocía que el Grupo de los Ocho no había podido generar una oposición desde adentro y comenzó a abogar por la construcción de un frente o partido que una a diversos sectores políticos y organizaciones sociales para enfrentar el bipartidismo. Pocos meses después, en julio de 1993, murió en Buenos Aires. Durante su vida fue un consecuente luchador por las causas populares y un tenaz defensor del rol social del Estado, lo que él llamaba un Estado popular al servicio de las mayorías. Vivió solo 38 años, pero su trayectoria política y sindical dejó un claro ejemplo a las nuevas generaciones de luchadores populares.